Se hablan. Me hablan. ¿Me escuchas? Pero no los escucho. Camino. Tocan bocina. Tocan bocina. Caminan sin parar. Caminan sin parar. Yo voy por el aire. Voy por el aire. Se saludan. No los escucho. Me saludan. Y no los escucho. Se gritan. Me gritan. Los miro. Me miran. Y sigo caminando. Caminan. Caminan. Pero yo camino más rápido. Me miran, te hablamos, me hablan, te saludamos, me saludan, te gritamos, me gritan, y vos, y yo, y vos, y vos, los miro, nos escucha, los escucho. Mira y escucha lo que querés, todo el tiempo. Somos Vorterix Rock, Vorterix.com. Comienzo de espacio publicitario. Sumate a la red 4G LTE más grande de la Argentina. Compra un Movistar Samsung Galaxy Grand Prime LTE en 18 cuotas sin interés con Visa o Mastercard y empieza a vivir todo en tiempo real. Movistar. El servicio 4G está sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info movistar.com.ar/4G LTE. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entrá ya a www.desafiogol.com. Regístrate y gana. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición junio. Bill Ackman, el nuevo gurú de Wall Street y del real estate norteamericano. ¿Podrá ahora su empresa ser la nueva Berkshire Hathaway? Además, sube la estrategia de McDonald's. Constantini invierte en Estados Unidos. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. El rock no es una postura. El rock no es una moda. El rock es una fiesta. Y vos tenés acceso VIP. The Roxy Radio Show. The Roxy Radio Show. Tres horas al límite. Tres horas peligrosamente adictivas. The Roxy Radio Show. Sintoniza la locura. Momento de presentación. Así como el otro día tuvimos al gran Stuka en nuestros estudios, hoy tenemos también a otro ícono de la música punk. Nos quedamos con muchas ganas. Y hoy estamos con el gran Pil aquí en The Roxy Radio Show. Bienvenido, Pil. Gracias. ¿Cómo están? Saludos a todos los radioescuchas y a los que nos ven, ¿no? Bienvenido el gran Pil, ¿eh? Sí, una continuación. Pilo Stuka, sí. Faltaba Pil, hoy teníamos que coronar este gran momento junto a Pil también. No, aparte, buenísimo Pil, porque, bueno, lo vas a contar vos un poco lo que vivieron ayer en el Vorterix Punk. Y estaba diciéndole a los chicos, a Cacarullo, ¿no? Te estaba diciendo que la energía que se irradió anoche, si eso lo pasás a voltaje, iluminás un pueblo. Eso es increíble. Aparte, es bueno en el punk ver a la gente feliz, cantando, sí, y con felicidad, ¿no? Todo, eso ya fue del pasado, eso. Sí, por más, sí, que estés, sí, tirando una letra dura, pero que estén felices. Porque es un momento de vos laburás, haces una cosa en tu vida, y el día que hagas un show lo vas a pasar bien. Claro. No es ir a pelearte. Ayer estuvo todo muy bien, todas las bandas que tocaron. Cero problemas, sí, no, sí, muy, sí. Muy, muy bien, muy, la verdad. Mucha camaradería entre ustedes, ¿no? Yo no había tocado nunca así como Vorterix aquí. Había tocado muchas veces en el teatro, lo que era el teatro. ¿Nunca habías tocado en Vorterix? No. Ah, mirá vos. Y bueno, muy lindo todo lo que tienen en pantalla, todo muy, muy profesional y uno está a gusto, es cómodo tocar, el sonido es bueno, buenísimo, así que fantástico. ¿Te escuchabas bien arriba del escenario? Sí, todo, sí, ¿no? Sí, tengo lo que yo quería tener, inalámbrico, las cosas que necesito, son mis armas. La grilla fue muy buena, sí, también, y está bueno que puedan convivir todos esos artistas en una noche y tener la posibilidad de verlos de un saque, es increíble. Sí, sí, la sí. La verdad, sí, que... Y estamos hablando de Ciro, viste, que ex-ataque,
y bueno, y de los músicos de Viradores, ¿no? Con cada uno con su banda. Y Ciro, también mucho respeto con ustedes, ¿no? Siempre. Ciro es un tipo ya que sobrepasa lo humano en la bondad que tiene. ¿Viste? Muy buen tipo, muy bueno. Capo, muy total. Absolutamente. Sí, porque digamos que ustedes cuando sacan en 1983 el primer disco es como que oficialmente se impone el punk en la Argentina, o sea, claro, pues, de ahí en adelante. El primer, y él lo reconoce bien eso. Y es un artista de altísima convocatoria que tocó en muchísimos países, que lo reconozca, está perfecto. Sí, así tiene que ser. Como uno reconoce a Taque, que masificó la música punk en Argentina, la llevó a todos los estratos. Nosotros fuimos fuimos masivos en los 80 y partecita de los 90. La Taque fue ya de llenar muchas obras. Está bien que se ponga en el lugar de decir, bueno, gracias, fueron los pioneros, nos ayudaron. Bueno, y después tomaron. Yo la otra vez en un comentario que hicimos en el Roxy Live, yo le dije que le agradecía porque Viradores había estado 7-8 años casi sin bandas punk. O sea, habíamos sacado 5 discos punk en Argentina y recién apareció Invasión 88 y después Ataque. Era que ya no me sentía solo. En un momento era como, somos los únicos, porque después salían otro tipo de música. Había bandas buenas, La Sobrecarga, todo, pero no era punk rock. Sí, no era punk rock. Bueno, no, y que era más actitud que la música, digamos. Sí. Porque Mexan tenía toda la actitud punk, sí, pero claro, música no era. Claro, pero después está Todos Tus Muertos, recién salió en el 88. O sea, del primer disco de Viradores son 5 años sin bandas. Pasa también que ustedes hicieron como el despertar de muchos chicos que quizás se iniciaron en la música a partir de eso y tardaron en, de alguna manera. El tiempo, sí, antes era todo más lento, grabar, era un proceso, había que entrar a conseguir discográfica, era un proceso caro. Sí, era más difícil. No había muchas discográficas que se animaran a editar el disco de Violadores que se tiraba contra todo. Fue Umbral y Ataque, mirá, fue Trípoli y todos ellos independientes. Después te buscan las grandes, dicen, ya otras te hicieron, bueno, ahora vas a jugar con nosotros. Y a veces se juega bien y a veces se juega mal. Bien. Y patearon el tablero en ese momento, era un poco a colación de lo que decía el Chino. Una bota había que firmarlos ahí con las improntas y demás. El tablero de ajedrez. Fue muy lindo. Yo lo recuerdo con época, no con nostalgia, lo recuerdo sí con algo que me gustó. Y ya pasó esto, yo vivo en el presente. El presente sí, es ahora. Totalmente. Yo lo conocí a Pil, yo trabajaba de sonidista para una empresa de Giordano y me tocaba el Arlequines. Sí. Y vos ya estabas con Pilsen. Sí, hicimos varios shows. Y cuando me dijeron, Giordano viene y me dice, che, tenés que operar a Pilsen. Pilsen, vos te desprendías de los Violadores y era como una gran banda, Pilsen. En esa época fue una gran banda. Sí, fueron con dos formaciones distintas, pero fueron dos buenos discos. Y yo estaba, pero copadísimo. Cuando ahí te conocí. Eso fue 92, 93, por ahí, en 1993. Llenaban todo lo que tocaran, Arlequines se estallaba. Y ayer tocamos un tema de Pilsen y los chicos empezaron a cantar Soy de Pilsen. O sea que sigue en la memoria. ¿Qué tema tocaron? Marcados a fuego por el rock and roll. Sí. Que un poco después, conociendo, cuando vos me hiciste conocer a los Dieter Ten Hohnsee, yo lo escuché de nombre. Los Deutsches. Claro. Pilsen era lo más cercano, digamos. Es más cercano a los Hohnsee que los Violadores. Era una banda media festiva. Claro. Pero también había temas como Bajo Otra Bandera, que hablaban de Malvinas. Y había un poco de fiesta. Cosa que no era así en Violadores. Era más todo más. Palo. No había fiesta. De otra forma. En Pilsen sí, era más, fue más fiestero, pero había canciones también media desgarradas. Estaban buenas las canciones. Yo tengo los dos discos. De hecho, de vez en cuando los pongo, los tengo en el iTunes y tengo una lista ahí en el auto. Escucho temas cuando necesito sacarlos. Y después en YouTube, capaz que me pongo el primer disco full álbum. Estoy haciendo algo en la máquina y lo pongo en YouTube full álbum y me quedo en auriculares. Bajo otra bandera. Claro, me quedan de fondo. Sí, otra vez estaba escuchando a Los Rusos Hijos de Puta, que me gusta mucho lo que hicieron. Sí, una banda están... Sí, lo estaba escuchando con auriculares, o sea que lo aprecié mucho porque aprecié toda esa oscuridad. El segundo disco es. El que salió hace poquito. Sí, el que es... no, el de la chica... Sí, el otro, sí. Que no tiene nombre. Yo no los vi nunca en vivo, pero me dijeron que son buenos. Tocaron con los José en un día abrieron, después tocamos nosotros. Sí, me gustó. Bien. ¿Y estás escuchando así bandas nuevas? Bueno, el caso de Los Rusos Hijos de Puta. Que no mucho. ¿Siempre vas a lo clásico? Me gusta Mamushkas. El bajista es el guitarrista en Mamushkas, el bajista nuestro. Sí. Después La Conexión me gusta, que es una banda media, otro estilo musical. Muy Brit Pop, algo así, con máquinas. Y después me gustan mucho la banda de mis amigos. Madre Noche, que hace un tema de Piradores, Madre Noche, hace temas de propio, hace temas de Plan B. También me gustó, lo llevamos a tocar a Wilde,
Sí. Me gusta cómo sonaron, son mis amigos. Me gusta compartir los shows con bandas amigas. ¿Y no, no ves que en la escena musical punk no hay, como digamos, tanta, digamos, rebeldía como en la época de Violadores, donde estaba Ataque, donde estaban? Sí, es que en un momento se empezó todo con el fútbol, la cerveza, y Estoy en la Esquina, y son, cada uno compone lo que quiere, yo respeto todo. O lo que puede. Sí, bueno, respeto a todos por igual, pero no, no estoy en esa cosa, no sé. No, pero es necesario, si eso está y se multiplica, porque hay mucha gente que se identifica, está bien, no tengo más crítica, ninguna crítica, decir, está bien, cada uno hace lo que quiera hacer, ¿no? Sí. Se acabaron los escupitajos también, cosa que era bastante fácil. Sí, por suerte, sí. Ayer yo vi volar uno y por suerte estaba bastante lejos. ¿Lo esquivaste? No, no, muy lejos, llegó así, pero no. Me acuerdo cuando siempre parabas los shows porque realmente... No, era un asco. Era molesto, todo bien con esa tendencia. Cuando éramos jovencitos, uno te la bancaba. Yo ya soy un hombre grande, no puedo andar un boludo bien con escupa, porque realmente no me causa, es una falta de respeto absoluta, ¿no? Mira, Pil, ahí en Vorterix.com estamos viendo, si levantás un poquito la cabeza, sí. Imágenes de lo que fue ayer, el Vorterix Punk. Vos bajaste a saludar al público en un momento y bueno, justo... Esto es el Corregidor, yo me metí a cantar ahí. Temazo este, ¿eh? Este tema me enciende. Si no me equivoco, Pil, capaz que si no fue el primero fue el segundo maxi que se hizo en la Argentina. No sé si no fue el primero, porque yo tengo el maxi que hicieron una versión extendida del Corregidor. Sí, 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 es de 1986. Claro, yo no sé, no recuerdo si es Soda, claro, puede ser Soda. Si Soda fue el primero o el de ustedes, pero estuvo ahí. Si no es el primero, es el segundo. ¿Ves? Yo lo que te digo, acá yo noto las caras de felicidad de estar ahí. Muchos chicos jóvenes también, ¿no? Sí, presenciando, sí. Quizás viendo esta unión de bandas de un lugar... de una sanidad mucho más lindo. Está bueno también. Sí, pero vos también ya sos un prócer de esta música. Fuiste el que la llevaste adelante. Gracias. No, yo... ¿sabes que van a hacer un busto. Más allá de que delante en el pecho. Tengo mucho respeto por tu legado. No, gracias, más que hayamos trabajado juntos. Con Pil fuimos a Perú. Yo estuve de tour manager en una gira que hizo Pil con los Violadores. Viajamos en las líneas de Nazca con el aviador más loco del mundo. El tipo decía, acá están las ballenas. Y hacía ¡bum! Metía un picado. ¿En serio? En cualquier momento hacía un looping. Y nos mostraba, y acá está el Pierrot. Y ¡zum! ¡Ay! Y decíamos, qué viajecito. La próxima vayan con Cipolita. Sí, claro, justo iba a decir eso. Ah, acá bueno, está Maranito Ash también, que acotó. Sí, sí, mejor no hablemos de cosas de piloto de aviación. Porque no, pero sabés que fue re loco, no sé si te acordás, Pil, porque nosotros queríamos ir a ver las líneas de Nazca, teníamos unos días, fue una gira larga en Lima, decimos como 6 fechas, y teníamos 2 o 3 días entre fecha y fecha, porque fue en el interior también, y dijimos, Pil, dice, vamos a ver las líneas de Nazca. Bueno, vamos, al final fuimos, y cuando llegamos pensábamos que era algo, viste, más tipo yankee, viste, que claro, te vendían el ticket con la remera, con, no, ¿viste? No, es así. Nada, era, viste, un pueblo totalmente... Fantasma. ¿No? La ciudad de Ica es muy linda, y ahí está la ciudad de Nazca también. Claro, pero pueblo de mercado, muy, muy lindo, me gusta, sí. Son muy pintorescos. Pero no tienen armado, como sí lo tienen armado en Machu Picchu. Claro. Claro, es que la línea de Nazca va una cantidad de gente que no es muy grande. En cambio, en Machu Picchu va muchísimo. Pero ¿te acuerdas que dijimos en qué? ¿Dónde están los aviones? Y era como... Aerotaxis son. Claro. Y había tres aviones, pobre, que creo que los autos locos estaba mejor, ¿viste? Ah, sí, le preguntábamos, ¿te acordás? Yo creo que ahora habrá mejorado. Habrá mejorado. Como toda la situación de Perú, es un país pujante que está creciendo muchísimo. Estás viendo, ¿no? Ahí. Mañana vuelvo y después. ¿Cómo son tus días allá en Perú también? Porque hay que levantarse temprano, desayuno, sobre todo últimamente lo hace mi esposa el desayuno. Pero se lo ve muy bien, impecable. Estás en un momento clean así, absoluto, ¿no? Estoy feliz de la vida en muchas cosas. Levantarse y después, hacer la casa, hay que hacer eso. ¿A qué hora te levantás? Esto es un manual de rockero que se está cayendo en este momento. No importa, es un manual de una persona. Ah, está bien. Me levanto a las 7:45, prox. Muy temprano. A veces a las 7. A veces mi mujer me dice, no te levantaste todavía. Pero te acostás temprano también. Y ahora me estoy acostando a las 2 de la mañana, estoy quedando bien. Dormí poco entonces. Sí, pero en una época me acostaba a las 10, pero no puedo dormir. Necesito una, dos. Dormir es muerte, así que prefiero vivir. Sí. Dormir es muerte. Y me quedo viendo películas o YouTube, hablando con amigos. Chateando. Después vivo en un lugar que hay muchos parques, me voy a caminar por los parques, hay arroyitos.
hay lagunas, es muy lindo, vivo en un barrio. Es muy lindo Lima. Muy ¿Y actividad musical? Sí. Mira, yo Mira Flores sobre todo. Sí, sí, hay bandas. Fui a ver a casi todas las grandes bandas, las fui a ver en Lima porque tengo muchos conocidos. Vi McCartney, vi Lady Gaga, vi Metallica, Oasis, Kiss, Iron Maiden. Después en lugares chicos vi a Sister of Mercy. Ah, mira qué bueno. Después vi bandas de Perú también, hay muchas. Hay Festipunks, hay muchísimas bandas. Los Aeropajitas, Los Crudos, que son de Estados Unidos. No, muchas bandas, mucho movimiento. ¿Solés sumarte al movimiento? ¿Participás en algo? Mira, ahora me invitaron, la banda Psicosis, que tiene 30 años, le invitaron a Pipi de Escape, a Ciro de Jauría, a Cristian de Otro Yo y a mí para hacer unos temas con ellos. Vamos a hacerlo. Ah, porque van a editar un DVD, ¿no? Un disco en vivo. Los 30 años, sí, tengo ganas de hacerlo, sí. Y Pipi está viviendo acá también, se hizo. ¿Sabías? No sabía, ¿no? Pipi no. De Otro Yo de Escape. De Escape se radicó aquí en Argentina. Estuvo hace poco acá en el programa también. Se puso de novio con una argentina y se quedó acá. Bueno, vos te pusiste de novio con una... Pues yo me puse de novio en Perú y después me casé acá. Sí, vino para acá, después se fue. ¿Se extraña un poco esa nostalgia de que Buenos Aires siempre se veía Argentina tan...? Los primeros años no podía, no soportaba, me volvía loco. No. Ahora con las comunicaciones todo instantáneo, es como que estoy allá. Tengo un radio para hablar con mis familiares, con mis primos, con gente que tiene radio. Después con los otros, WhatsApp o tengo que pedir el teléfono a mi mujer, porque yo esas cosas de WhatsApp mucho no me gusta. Sí. Y después el inbox de Facebook, por ahí, bueno. ¿Y haces turismo allá en Lima? Casi conozco casi todo Perú. Me falta la ciudad de Sullana y Juliaca, que voy a ir, pienso ir en julio. ¿Volviste a las líneas de Nazca o no volviste? No, a Ica fui varias veces más, fui a Paracas, fui dos veces. Pero fui al Amazonas, hice dos viajes al Amazonas, me interné en un bungalow sin electricidad, eso fue increíble. Y después me metí digamos que son tribus turísticas, ¿no? Uno se mete en la tribu, los Bora Bora, los Yamana, los Yamana son en Ushuaia, ¿no? Perdón, me equivoco. No, yo me acuerdo que cuando fuimos, ¿te acordás que apareció como gente de una tribu que nos quería llevar a tomar una ayahuasca, una cosa rara? Yo me niego. Esta vez no hubo viaje introspectivo, nada. Nunca tomé eso, no lo tomaría, para mí es un envenenamiento, es algo que te altera las facultades, no. Sí, me acuerdo que el polaco vino... Era japonés, en vez de polaco. Estaba con un chamán, algo así, algo recuerdo. Sí, no, después no, me quedaron dos frases de ese viaje. Una, cuando te acordás que estábamos en la avioneta y el tipo dice que vos le preguntaste alguna vez si cayó un avión acá y te dijo no. No, sí, se habían caído dos. Y se habían caído dos, que los vimos de arriba. No, pero ellos dijeron lo siguiente. Dijeron, sacaron los cuerpos, eran alemanes y irlandeses los que habían muerto. Sacaron los cuerpos y no podían sacar los motores porque las líneas no se puede caminar ahí. Solamente pudieron retirar los cadáveres. Y los locos estos decían, ahí están, hay dos líneas más, decían. Sí, sí. Eran los aviones. Esos pilotos estaban locos. Y después una frase de Pil que me acuerdo como si fuera ayer, que me dijo, menos mal que no vinimos con el polaco porque se tomó hasta las líneas de Nazca. Lapidario. Lapidario. Esa me quedó. Quedaba un pampón. Sí, tenemos la avenida cerca, unas cuadras de Nazca también acá, que corta la ciudad. Fue muy buena. Pil tiene una frase que si las anotás, y después te acordás los momentos, son grandiosos. Qué grande. Pero bueno, nada, estás en una nueva etapa, Pil, lanzando nuevo disco. En julio sale, se llama Último Hombre, como aquel viejo zaguero, defensor, violento y golpeador, ¿no? Esperemos que sea así, que violento sea y golpeador en que te mueva cosas. Pero que defiende también, ¿no? El Último Hombre defiende. Sí. Defiende y va para adelante, siempre. Son 14 canciones, 13 canciones más una intro. Dentro de las 13 canciones, 10 son nuevas, 3 son covers. Los covers están con sus artistas los compusieron. Uno es Immortal Rich con T.B. Smith, un trovador británico de mucha calidad, un tipo que también ha grabado discos con Tote Nose. Vamos haciendo al final todo un ciclo, un círculo. Con T.B. Smith tocamos en Buenos Aires, tocamos en Kassel, en Alemania. Lo invitamos a un show y subió a tocar con nosotros. Después nos fuimos al show de él, en un pub estaba tocando. Está el gran Beto Samarvide en Deseando Destruir y Matar, que hacemos dueto. Bueno. Ya había hecho uno con Ocorno, dije que aparte un tema que me apasionaba, siempre me gustó, de 8. Y después está... Perdón. Cada vez que toso me duele un golpe que me... Sí, bueno. Sí. Ahí tenés agua, si querés. Sí, no, para la próxima tosida bajo el mic.
como es esto, está el chico, era Valente, en los coros, que nos ayudó muchísimo, de cadena, de cadena perpetua, están un par de amigos, son Julián Aluf, que participó en el embrión de esta banda, haciendo coros también, y está Juan Manuel de La Conexión, están dos músicos de la Fernández Fierro, haciendo cuerdas. Qué bueno. Y ¿el tercer cover cuál es? Es una banda alemana que se llama Pasco, el tema se llama Lauf, Forrest Lauf. Pudimos hacer una traslación del alemán al español y es un tema antiglobalización, guerrero, un tema de esos europeos guerreros. Me gustó mucho, lo escuché y dije, ese tema está para hacer un cover. ¿Dónde lo grabaste el disco? En varios lugares distintos. DDR fue la batería y se mezcló ahí. Las guitarras fueron en la nave. El bajo fue en lo de Tommy, ¿no? Él lo recontraamplificó. Las voces fueron en el Parral. Y se mezcló en DDR. ¿Y la banda que grabó es con la que tocaron ayer? Sí, sí. Está Tucán, Tommy. Tommy y Mamushka están en el bajo, ¿verdad? Exacto, sí. Hace un año y medio que estamos. Sí, es Pili y los Violadores de la Ley. Exacto, sí, sí. El Tucán siempre con tu guitarrista así fetiche. Sí, ha trabajado. Todos los proyectos. Muchos temas compuestos con él, de Pilsen, y después esa formación de Violadores de los 2000, que hicimos dos álbumes, uno en vivo y un EP. Bien. El que tengo, siempre somos... Ahí con el Tucán ahora tenemos 7 temas conjuntos, compuestos. El disco nuevo. Queremos, ¿se puede escuchar uno de los temas? ¿Se puede pinchar adelantando? Dale. Exclusivo para la próxima del show. Non Santo. Esto es Northwestern Song. Lo nuevo de Pila, acá en The Roxy Radio Show. Del disco El Último Hombre, que ya está por salir. La letra habla de la conquista desde el este de Estados Unidos hacia el noroeste, por eso es Northwestern Song, de cómo las locomotoras fueron llevándose pueblos por delante. A nosotros nos pasó un poco así, de esa forma, en la llamada falsa, llamada guerra del desierto, porque no era un desierto, había gente viviendo. Y Northwestern Song habla de eso, de cómo iban de plomo, inmigración, casi iguales a los de hoy, porque está la historia con los mexicanos, por las fronteras, ¿no? Y mexicanos y muchos centroamericanos que van por ahí, hasta coreanos, quieren cruzar, y el coyote, todas esas cosas. Y esto está escrito de eso, de esa forma. Y en el medio de todo eso sucede un duelo. Dos cowboys que se agarran. Y entonces, ¿quién es el más veloz? La pregunta, ¿el que pensó o el que primero disparó? Para disparar primero hay que pensar. Es un huevo o una gallina. Eso. Siempre, lo que me gusta de tus composiciones es que siempre tienen una historia. Cada tema tiene una historia. Es muy raro que un tema que vos hayas tirado la letra por tirar. Siempre tiene una historia detrás cada tema. Me cuesta mucho componer. Yo hacer un disco para mí es para 3-4 años, porque no soy prolífico para componer, y aparte soy muy minucioso para componer. Tengo que encontrarme una idea en la cabeza, tiene que aparecer, y no aparecen tan seguidas. Cuando aparecen las exploto mucho, ¿no? Porque me paso el rasudoque, como decía la naranja mecánica, a la cabeza, pasa por... Cuando salió el título, tiene que salir la canción. Ahora tengo para el futuro disco, estuve en La Habana este año, y te esperan unas chicas con medias de red, muy sensuales, las cubanas. Y el próximo tema nuevo que tengo es como la brigada de las chicas de red. Te miran el pasaporte. ¿Usted nunca, no estuvo en África? No estuve en África. Ah, ponle volar. ¿Es el único pasaporte? Sí, es mi único. Ah, bueno, pase. Bienvenido a Cuba, chavo. Pero el tono no. ¿Ha tenido pasaporte? Ay, como dice así, oye, chico. Vamos con el próximo tema. ¿Este cómo se llama? Esto es Non Santo. Un momento dudé, es terrible.
¿Este va a ser el corte de difusión? ¿Va a ser? El primero. El primer corte. Nuestro Salvador. Tampoco el multiplicador. No sos nuestro Señor. Exclusivo Vorterix Rock. El cielo, siento el aire y lo sé. Que ya no es el mismo de antes. Amanece sin el sol y no santo es la razón. A cada gobierno toca su porción. Atardecer es sin el sol y no santo. Es la razón, oscuridad de guerra desatada. Está bueno, este es repil, el estribillo es repil. Sí, repil. Es repil, está buenísimo. ¿Vos te das cuenta del sello? Muchas sí, veces. Sí, mi voz es característica. Es, no, pero la melodía, la melodía es como de alguna manera te lleva a querer arengar y a. Por decirlo de una manera quizás exagerado o no, es como revolucionario. O sea, es un canto revolucionario. Se canta con el corazón y es la gente que me gusta. Eso vos lo notás en alguna otra banda, notás que La banda irlandesa, escocesa, Waterways. Se canta con el corazón, con el alma. A que hayan aprendido de vos. ¿Lo notás en alguna banda argentina quizás o de habla hispana? Influencias es lo que te quiere decir. Sí, 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 pero no me doy cuenta. A ver... Son todas bandas de estilos distintos. No, Cadena Perpetua tiene una influencia grande de Violadores. Sí, pero no lo encuentro en la voz. Es más aguda la voz de Hernán. Sí, sí, la voz sí, sí. Non Santo, ¿qué significa? O sea, ¿qué querés decir? Por legales, es una empresa de los agroquímicos, agrotoxis, por legales uno no va a poner el nombre. Entonces, Non Santo son escrituras no santas, no reñidas con el buen uso de las costumbres, de moral, de la ética. Y habla de los agrotóxicos y lo... Va desde el punto de vista que no sos nuestro Mesías ni nuestro Salvador, no sos la transgresión, trans, alimentos transgénicos, todo eso va. Y amanece sin el sol, veo el. No es lo mismo que ayer, me siento así, de esa forma, eso es lo que dice. Y después a cada gobierno le toca, porque le dan minerías, son muchos los que ponen mucho dinero para explotar la tierra, la soja, eso quema tierra. La empresa todo. Que empieza con M. Sí. Directo. Sí. Palo directo. Está bien. Ellos no dan veneno directo. Bueno, palo directo es, por lo menos es pequeño. Esta es nuestra devolución. ¿No? Jauría también tiene un tema así que se llama Alta Definición. Este estilo. Y Iorio tiene glifosato. Jauría, pone que habla de la fumigación, que paren de fumigar un poco alta. Claro, sí, alta lo hacen por también para que reproducir cosechas que sean una y otra, y así, tierra arrasada. Y esta gente también participó con el defoliante, el agente naranja, el Power Orange. Sí. Power Orange, eso fue en Vietnam, que era para quemarles todos los cultivos. Hasta están metidos en Álamo Gordo, el proyecto Manhattan en 1945, el de Oppenheimer, lo que era la bomba nuclear, la que arrojaron en Japón. Son parte de todo eso. Es muy interesante lo que decís. Es el diablo. Sí, la diferencia de... Andrea Stuka hablaba un poco de que es innegable negar que todas tus canciones, tu creatividad siempre tiene algo que decir o una enseñanza, algo. Esto nos estamos desandando un poco. No, da un mensaje, uno lo toma como quiere. A diferencia quizás con respecto a otras bandas, como un poco decía Stuka, de que hablan solamente de la birra, de la esquina. Tiene la que haber para todos los gustos, ¿no? Cosas, escritores. A mí me interesa mucho la geopolítica, leo mucho de geopolítica y plasmo letras en eso. Nunca escribiste una letra de eso, básicamente. Nunca me gustó una letra de Violadores que hable de cerveza, de mina, de esquina. En Pilsen sí, era algo como dame otra cerveza, había un tema por ahí, sí. Era más bien una canción de cerveza motoquera, pero media nostálgica al final. Pero ahora estás con una cosa, una necesidad más de contar historias. Sí, casi siempre, sí, contar historias, eso es lo interesante. Todo. Vamos con el tema 4, Dioses y Faunos. Ah, ¿lo explicamos también? Vamos a escucharlo primero. El audio me encanta del disco, ¿eh? Gracias. En serio, muy buen audio, ¿eh? La viola, muy buena, bien rockera. Siento lo lejos que soy, ya no llego porque ya no voy.
exclusivo Vorterix Rock. Y este Dioses y Faunos me lo imagino ya igual, pero... ¿Qué imaginas la letra? No es el laberinto del fauno, la película que estuvo buena. Es excelente, Maribel Verdú. Cruda, gran, sí, durísima. El botellazo ese. El botellazo. El tiro, la mala, cuando él iban a cazar conejos. Esa te inspiraste en algo de eso, ¿te gustó? Eso te... Una película que mi hijo la está viendo ahora también, ¿no? La tengo, es una película, la he visto dos o tres veces. Sí, la Guerra Civil Española, me encanta de leer esas cosas. ¿Y esta de qué se trata? Son relaciones de la vida que se determinan y no quiero volver a repetir mis mismas historias y estar, como decía Yesterday, McCartney decía, hoy soy la mitad de ayer, ¿no? Como una sombra. Son momentos y cura del Valium. Cura del Valium es algo de sedación, ¿no? Me gusta cura sí, un Valium. Como comenzar la cura del Valium. Que y te después... toca y quedas así como... Cura del Valium. Te veo en el santuario entre dioses y faunos. Y dioses y faunos, qué sé yo, me salió algo pensando en Borges, ese tipo de historias. Lo metí, me gustó meterlo ahí. Está bueno. Bueno. Vamos con el tema 5. Loaf, Forest Love. Este es el del grupo... Pasco. Esos son los alemanes. Bien. Pasamos nosotros tocando los temas de los alemanes. Acá el audio no es el mismo, ¿eh? Ahora el mismo. Exclusivo. Billy, los ganadores de la ley en The Roxy Radio Show. Último hombre. Exclusivo de Vorterix Rock. Poderoso. La banda Pasco me encanta, tengo 4 discos de ellos y ya estamos haciendo alguna cosa para a ver si vamos para allá y vienen para acá en algún momento. Bueno, vamos a hacer, lo maneja la agencia de los Josen, así que... ¿Y la letra, Piles, literal o la tuviste que reacomodar? Hay que cambiar bastantes cosas, nos ayudó mucho un chico colombiano que vive en Alemania, que es Mauricio Lizarazu, y con el Tucán ya buscamos la historia y tuvimos que acomodarla, pero más o menos todo el sentido está. El auto veloz, la mejor mujer, el mejor auto. Y mirá, corre de esa vida. Sí, dice, sí. Lauf en alemán es correr. Mirá el mensaje, escuchalo, corre, retirate de esa vida, ¿no? Habla de un tipo, no, una sociedad voraz de eso. Yo creo que tenemos que trabajar menos, consumir menos. Y vamos a tener menos problemas. Qué loco eso, ¿no? La otra vez lo... Ganamos menos, vamos a ganar menos, pero vamos a vivir mejor. El otro día vinieron hace poquito vinieron los Dito Ten Hose, estuvo Campino y los muchachos y hablábamos Y Mariano también estuvo. Sí. Yo la vi la primera parte de la entrevista. Claro, y viste la parte que, por ejemplo, que hablábamos de la naranja mecánica, de cómo fue que en dos puntos totalmente diferentes, dos culturas diferentes, a dos bandas se les ocurre el mismo tema en el mismo momento. Sí, digamos, porque ¿no? no hay muchas canciones. Con ultravioleta, no hay muchas. De la naranja mecánica creo que son las únicas, me parece. Sí. Yo no recuerdo otra. Sí, tampoco. Campino había hablado de Addicts, que era una banda inglesa que se disfrazan. Pero se disfrazan, no hacen canciones. Y después hay una banda que se llama Major Accident, que es una banda medio street punk. Tienen varios. Ellos de hecho no solamente se visten como los drugos, sino que los discos se llaman Clockwork Heroes, me parece, Clockwork Anthems, y tienen casi todos los temas tienen algo que ver con Clockwork o algo por el tema. Pero decimos que estamos en el mundo 3 bandas que se metieron con eso. Es libro de culto, película de culto. Es como un portal así a través Todos esos futuros distrópicos, ¿no? Ese como Orwell, de 1984, como A Brave New World, el de Huxley, y Fahrenheit 451, es muy interesante. También Rebelión en la Granja. Sí, Rebelión en la Granja.
También Huxley. Era muy chiquito lo que teníamos cuando íbamos al colegio. Era un libro, un cuentito, pero tenía un cuentito. No, espectacular. Un cuentito con un concepto. Y 1984 picante. También. No, eso revelador. Orwell y los otros dos dijimos de Aldous Huxley. Huxley. Sí. Después también había como Arthur Clarke, había también algunas cosas interesantes. Cita con Rama. Hay en ciencia ficción de futuros como. Reveladores, o sea, tipos que lo veían. Veían el futuro sí. mucho antes que sí, cualquier otro. Creo que Orwell en 1984 se basó en la Unión Soviética, ¿no? El estalinismo, en el más crudo de la Unión. Bien. Asimov no te copa mucho. O sea, leí Yo, Robot, leí algunas cosas. Es sí. más, otra cosa. Me gustaba Theodore Sturgeon, Cristales Soñadores, Más que Humano, leí unas cuantas cosas. Y Dick, El Hombre en el Castillo, también. Ese es un futuro también distinto, ¿no? Donde hablan de que la Segunda Guerra Mundial la ganan los alemanes y los japoneses. Y hay un hombre en el castillo, bueno, no puedo contar más porque... No, aprovechamos, Pil, para decir a todos que lean esos libros, que los van a ayudar muchísimo, sí. sobre todo a abrir los ojos. Hablando de esos libros, bueno, estamos viendo un poco la tapa mientras escuchamos el disco. Sí. Y tiene como, de golpe la mire y me da por un lado Pink Floyd también, no sé, como... A mí me ¿no? pasó exactamente ¿te pasó lo mismo, eso? Floydiano. Bueno, es como un concepto Pink Floyd. Recuerda como, al de Floyd, a los que se dan la mano y se incendian. Lo vi como eso, con un traje de espalda. Lo hizo una artista británica que se llama Gage Black. Sí, que podría estar en un desierto, o en la luna, o en algún lugar así... O sea, sabemos que puede ser otro, la playa otro. También puede estar. No, no veo tan playa. Un desierto y veo el tipo, más, las estrellas son oportunidades para que se ven ahí. Y el tipo es cabizbajo porque es el hombre moderno. Es el que creó toda esta basura, ¿no? De agroquímicos, todo eso. Es el desierto de las hojas. Las estrellas son oportunidades y el tipo es cabizbajo. Pero te pintó Pink Floyd, ahí. Sí, bueno, hubo conexión. Hubo un portal también que se abrió ahí, entonces. Vamos con Nuevos Cartoneros, el tema 6 del disco. Arranca así con las cuerdas de la orquesta Fernández de Fierro. Fierro, exacto. Qué bueno. Sepultado está el modelo, 2 metros bajo el suelo. Pero tanta es la sobra que hace crecer el empleo. Miles de nuevos cartoneros que vagan bajo el cielo. Y temen que lo peor va a comenzar. Exclusivo Vortex Rock. Escondido en la miseria de su guerra interior. Socialismo para afuera y por dentro un impostor. Este tema, Pil. Muy bien, pero es puesta. La línea del disco es bien. Sí, Hosen, muy parejo. Muy Hosen, de violas, de ese tipo de los cortes. Es una gran influencia y una buena influencia. Es una buena influencia. Una banda difícil mutua, de tocar, hacer. Por eso. Tratar de tener esa influencia y tratar de externar pared. No lo estamos buscando, ¿eh? Creo que son tantos años que está pegado con ellos. Al final empiezan a. De tantos discos que escuchamos. Yo soy el primero que me lo dice, no me han dicho eso de los José, pero... ¿Viste los cortes? Hay un tema que yo, este que todavía no escuchamos, el que viene Rotten Schwartz, bueno, ya está escrito en alemán, ya. Ya no hay influencia de los José, ahí ya estamos locos. Igual es un cariño, bueno, se pone... Ah, son amigos. Intermediario Mariano Vázquez. Yo conozco a su esposa, a sus hijos, ellos conocen a mi esposa, a mi hijo. Ya es una historia, no, ellos hablaron con mucho respeto acá de vos y del grupo, totalmente. Pues. Nos grabamos, ellos grabaron Ultraviolento y Represión, yo grabé Viva la Revolución. Sí. Bomba Lunda, nos conocemos ya. Lo mismo hablamos con Brady cuando vinieron al Roxy, que hablaba de los violadores, lo tenían muy arriba, decía que la verdad que ellos le habían leído mucho de la historia argentina y decían que había que estar en esa época cantando total. En contra de los militares que tenían el poder de ir a buscarte a tu casa y que una no aparecían nunca más, ¿no? Una sociedad represiva. Hoy en día Argentina vive... Yo me río cuando veo que gente que dice esto es una dictadura. No, uno puede decir que el gobierno es horrible y ¿quién te hace algo? ¿No? Claro. ¿Dónde está esa qué loco de que eso, es no una también, dictadura? Porque estamos todos como locos, hablar de eso...
ahora a la distancia parece como algo fácil, pero decir, bueno, uno hace lo que quiere y todo, pero es un poco lo que vos decís. No, a mí no me parece horrible el gobierno, cosas que están muy buenas y otras no me gustan. Sí, podés estar de acuerdo o no. Pero lo podés expresar, lo expresa cualquiera. ¿Sí? Claro, pero no te van a cagar a pillas. Hoy puedes decir no me gusta y lo puedes decir tranquilamente. De hecho, de hecho lo ves todos los domingos. Es que es lógico, fútbol, que así es. Viene el policía y los pibes de cara a cara le escupen la cara. O sea, anda a escupir la cara en el 70 a un policía. Eso yo creo que ya es falta, nos vamos al otro lado. Pero es lo que pasa también. Sí, pero eso no debería ser así. No, obvio que no debería ser así. Sí. Ya ahí nos vamos al otro lado. Claro, pero no te digo que eso está bien. Te quiero decir que cuando hablan de esos mismos No, este gobierno se ha caracterizado por no reprimir, ¿no? Excepto cuando fue lo del chico de los Ferreira, de los trenes. Ahí sí, ahí metieron la pata tipo de balde. Y cuando miras un poco para atrás en ese momento, ¿no? De banca, porque ahora, bueno, por ejemplo, tener el pelo largo, todo, son clichés, ahora parece como un cuentito, pero no es un cuentito de terror, ¿no? Porque cantar lo que se cantaba en ese momento, de la manera que lo hacían, con los huevos acá en la garganta, todo. Inconsciencia y diversión y hormonas juveniles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar sentados viendo que no tenías libertades individuales, que la sociedad estaba hecha pedazo, y hay que salir también a... Yo lo sentía así, yo tenía, me quería llevar el mundo por delante. Igual te lo llevaste en un punto. Sí. 31. Sí, estoy contento de eso. Es una personalidad. Hizo lo que hizo Pil. Sí. Realmente. Sí. Y se lo ve bien como está ahora. Sí. Soy una persona que lo que quise hacer, yo de chico quise ser músico. Yo iba a ver murgas y me metía en los escenarios y saltaba, porque eran los micrófonos eran grandes, y saltaba y agarraba y estaba, hola. Está bueno que... para escucharme. Está bueno. A mí, yo por ejemplo, que te veo que nos... También con el chino conocemos hace un montón y hemos visto todo, casi tu carrera y demás. Está bueno verte así entero, en un buen sentido, ¿no? Porque yo pienso que el reviento en el rock ya fue para mí. Un momento dado que tuve problemas serios con el alcohol en los 90 y bueno, pero tuve una gran mujer, tengo, que me ayudó a salir de eso. Y tuve... Nunca se justifican, pero yo en un momento de mi vida perdí a mi papá y lo perdí en un momento que era con muchas hospitalizaciones, eran constantes y mi viejo estaba sufriendo mucho y perdí a una novia en esa época de 5 años. Sí. Todo así en la misma semana. Sí. Y al poco tiempo perdí la banda porque nos peleamos todos. Entonces en un momento me quedé sin nada y ahí tuve problemas. Bueno, pero los pude salir adelante. Sí, igual Pilbo fuiste el único de los ex violadores, digamos, que siempre hiciste algo. O sea... Después vino Pilsen, después bueno, cuando podías juntabas para todo. O sea, nunca te quedaste, porque si bien los demás, bueno, Gramática seguía esporádicamente con las bandas. Sí, una continuidad. Yo a Gramática lo veo hace el otro viaje que hace 20 días estuve en Argentina otra vez y me voy a comer con él y nos quedamos hablando 5 horas. Tipazo. No, pero después, bueno, Stuka que viajó a Miami y ya se instaló allá. Somos una banda que nos tuvimos que ir en algún momento porque no teníamos dónde tocar, ¿no? Y era todo difícil. ¿Dónde tocar? Que habíamos hecho tanto y y era difícil movernos en el medio. Sí. Quizás también por errores nuestros. También ustedes eran medio así, pirotécnicos, en el buen sentido. Sí, la banda también colapsó, las personalidades. Cuatro personalidades complicadas. Fuertes. Bueno, el polaco tampoco no se sabe bien dónde está ahora. Cada vez que lo vemos, se volvió a casar o tuvo, ¿viste? Siempre te sorprende el polaco cuando lo ves. Yo también. Sí. Pero es el más explosivo, digamos, el más explosivo de la banda. No lo vemos, hace rato no lo vemos. Pero eran cuatro personalidades fuertes. Sí, pero estar en esa banda... Cambiaron cosas. Pero estar en esa banda tenías que ser así, no podía estar un tipo que dudara. Claro. No puedes dudar, no hay lugar para la duda. O estás convencido de lo que haces o no estás convencido. Exacto. El día que se empezó a dudar, se terminó. ¿Qué? A dudar en el sentido de cambiar el estilo musical y ese tipo de cosas, de caer en lo del momento. Se terminó. Y había como un momento que hubo una prueba y error también, ¿no? A nivel del sonido, buscando otra cosa, como una necesidad. Eso está buenísimo, pero si en un momento, indio, sí, pero si en un momento había que... Se quería dar un giro gigante a un... casi 359 grados, y vamos a 360 donde volvimos, no iba a ser la banda, entonces ahí se terminó mal, terminaron las cosas, ¿qué pasa? Acá dice Carlos Maidana, dice, de aquí mal momento también grabó una con respecto a La Naranja Mecánica, dice. Pero es un cover de una banda española, de una banda que se llama Los Nikis. Grabó una Naranja Mecánica. Los Nikis. La Naranja no es mecánica. Sí, es un cover de una banda española llamada Los Nikis. Ah, mirá vos. Un cover. Sí.
Bueno, acá está escribiendo: chicos, tienen prohibido decir la palabra Monsanto. Parece que muchos medios de comunicación están comprados por Monsanto. 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 Yo no quiero. Yo me gusta tener. Vos estás nombrando, así que. A mí el título es non santo porque son actitudes non santa. Es una palabra del latín, ¿no? Sería non santum, pero es non santo. Muchos tweets, Bill, muchas preguntas. Pero vamos a escuchar el tema, el que tiene el nombre alemán, que si mal no lo pronuncio. Te quiero ver. Rot und Schwarz. Rot und Schwarz. Rojo y negro es. Mirá, vos, exclusivo. Rojo y negro. Tanto quilombo. Seguimos compartiendo lo nuevo de Pil y los violadores de la ley, exclusivo para The Roxy Radio Show. Exclusivo por Terex Rock. Exclusivo de Vorterix Rock. Muy bueno, Pile, este. Gracias, también, gracias. Este tema habla de. Un buen disco. Habla de un jugador empedernido, pero. A ver. Hicimos la gira por Alemania y yo quería escribir algo de Alemania y me salió solamente Rot und Schwarz. Porque hay un disco de un tema en violadores que se llama Le Rouge et le Noir. Sí. Y ahora viene Rot und Schwarz en alemán, el otro es en francés y próximamente será un rossoniero italiano. Es una frase que me gusta mucho. Yo, la literatura de Stendhal, el libro Rojo y Negro, es una obra cumbre de la literatura. Y me gusta, en canciones de violadores los mencioné. Y habla la historia de un jugador empedernido que al rojo y negro apuesta y hay una gitana que le va a decir... La suerte. La suerte, y la suerte no está ahí. Es psicótico el tema. Me encanta, es una canción que me encanta. Esto tiene mucha influencia de Hosen, de los Tottenhausen. No, pero el disco tiene muy buen audio. Te digo sí. Que, por lo que estoy escuchando, que es de lo mejor de lo último que hicieron. Mismo. Yo estoy seguro de eso. Sí. Muy bueno, muy buen audio, el sonido. Estoy muy contento, estamos todos. ¿Le dedicaste tiempo? Y un año y pico. Lo grabamos con mucha paciencia. No lo hicimos en poco tiempo. Ahora vamos a estar en Jackie Boy. Ahora a las 9 yo voy a estar ahí. En instantes, ¿no? Sí, en Jackie Boy. Es un lugar. Sí, 20 minutos. Terminamos de acá y nos vamos. Vamos a pasar todo completo el disco y vamos a charlar con la gente que quiera venir para contarles cómo son los temas. Y quizás, si yo tuve un golpe fuerte, bueno, una. Ayer fue un poquito. Sí, un golpe tontecito. Que estoy tomando antiinflamatorio. Si puedo, vamos a ver si metemos una casa acústica, un cajón peruano y hacemos unos temas. Los temas acústicos. Es en Flores, a 3 cuadras del Teatro de Flores. Es gratis, gratis. Todo. Dale, los que quieran ir para allá. Juan Bautista Alberdi, 3223. ¿El nombre del lugar otra vez? Jackie Boy. Jackie Boy. Acá... Pil creó un trago para hoy. Ah, el trago Pil, de la noche. El Pilco Sour. Pilco Sour. ¿Qué contiene? ¿Cómo es? ¿Qué contiene? Es secreto. No, está bien. Es como la fórmula de la Coca-Cola. No, son mezcladas de Fernet con Cinzano Rosso y limón y Sprite. Mucho chivo tiene. Debe ser fuerte. Y acá un compañero nuestro acá de la radio también, Marci Martina, dice: la rabia que sentimos es el amor que nos quitan. Último disco de los rusos, hijo de puta. Exactamente, que sí, sí. Dice: sí, gran sí. Melómano Pil, da cátedra. Sos un gran melómano, ¿no? Maxi, cuídame lo simple que te ahí llevaste Maxi, míos ayer. Por le mandamos un saludo a Maxi. Ayer estuvimos con Maxi y estuvimos pasando singles. El sonido vinilo, ¿no? Estuvo bueno. ¿Escuchás vinilo? ¿Te gusta? Tengo nada prácticamente. Lo dejé a un amigo y no los vi más. Y no tengo equipo, no tengo bandeja. Ahora tenés uno.
No, tengo dos. Tengo el primero de los Violadores, la edición inglesa, y tengo el, uno de Steve Littlefinger. Yo traje el primero de los Violadores, pero pongo una firma antes de irte. Ahí mandamos un saludo a Maxi, conductor del Triángulo de las Bermudas también. Sí, Triángulo es muy, muy, muy bueno. Fue un lindo programa. Estuvo Pedro Brown, Harry Beno, así, primer guitarrista de la banda. Bueno, estuvimos contando anécdotas de la música que escuchábamos nosotros, ¿no? Vamos a picar un tema más, después ponemos uno entero, si nos dejan ustedes, si se pueden. Este entero. ¿Este querés? ¿Este querés dejarlo entero? El segundo corte, pero el tema más fuerte del disco. Bueno, dejémoslo entero o pasamos a otro, si querés, piquemos otro y después dejamos este entero. Y despedimos con... Pongamos Deseando Destruir y Matar, que es la... Ahí está. La versión de B8, ¿qué? ¿Canta Beto acá? Beto, sí, nos intercalamos y después nos juntamos. Dejá un cachito. Exclusivo Vortex Rock. La noche está ya por caer. La soledad nos deja ver que pronto se cierran las puertas y el miedo envuelve el lugar. Mil naves se acercan deseando destruir y matar. Qué grande Beto. Gran momento acá. Gran momento Beto. Gran momento en la historia, que alguna vez, hablando con Pila de una de las tantas notas que hemos hecho y demás, acá se muestra la unión, que era un momento que el metal y el pan estaban a contramano. Siempre hubo una amistad con B8. Con B8 fuimos muy amigos. Amigos de correrías, de hacer, de hacer desmanes. De quilombos. Un primero de enero creo que fue del 83 o del 82. No, 83, salimos y donde empezamos a romper cosas. Así. Sí, muchas cosas me las contó Gustavo Rowe, también baterista de B8, mítico, amigo también. Estaciones de trenes tiraban piedras. Tiraban piedras. Pero bueno, eran cosas de chico, nada, eso también en sus casas. Ahora hay cosas, no, hay cosas otra también. De las bandas no lastimamos a nadie, rompimos cosas de propiedades del Estado. Del este y El día otra de las bandas que también era jodida. Civil, claro, ahí estaba. Civil. Y bueno, también. Ricardito y Orio. Sí. Pero Ricardo me dio cuenta de Gustavo Robo, que he compartido muchos años en la banda que teníamos en ese momento, de grande empezó a ponerse así medio alocado, porque era el más bueno de la banda. Sí, pero siempre tuvo ese carácter frontal de ir al... El cimarrón. Sí. Perfecto. Che, me encantó esta versión, Estoy contento. Bien rockerita. Estoy muy contento con... Sí. Preguntaban recién por el Twitter de @Vortrix que el libro que tenías en la mano. Bueno, Atoshi preguntaba. Es Esteban Cabana. Y es la historia de los Violadores. Ahí, mira, hay otra ya. 1-2 Ultraviolento, la historia de los Violadores. Y el autor es Esteban Cabana. Yo tuve el gusto y realmente que me siento muy... muy agradecido por esto de prologarlo el libro. Y el libro tiene, bueno, fotos de que no están en ningún lado y son capítulos y se cuenta la historia de la banda. Oficial, digamos, la historia oficial. Sí, sí, sí. Bueno, hay afiches, ya en la época se usaban fotoduplicación. Sí. Tengo uno en mi casa de los Voladores. Voladores. Sí, en Cabildo Juramento. Flyer, de hecho, en fotocopia, blanco y negro. Esa es la historia que vos das el ok así, pim, así estás completamente de acuerdo 100% con la historia. Todos ayudamos. Sí. A gramática, todos, Tuca, todos escribimos. Hay reportajes, está Brighty, hay gente de la escena local, está Chabán en un momento. Habrá muchos músicos. Bueno, Esteban Cabana fue un manager de los Violadores. Sí, recomendable, altamente recomendable el libro. Muy, muy lindo cobre. Lo vamos a leer. Lo interior, el continente. Le vamos a pedir a Cabana que... El continente es lindo y el contenido... Era amarillito, muy pistol también, me gusta la tapa. Sí, hoy estoy muy así con los diseños, como verás, Pink Floyd, estamos tirando...
una etapa de diseñador. No, contento, libro, disco, sí, un montón de cosas. Y vos estás espléndido. Siempre activo. La vida te sonríe. Y hay que estar activo, si no, uno no tiene proyectos en la vida, se muere. Te agarra la depresión y te morís. Sí, algo así. O envejeces abruptamente. No, tenés que hacer cosas. No, hay personas que les gusta estar así, dormir y estar todo el día sin hacer nada. A mí la también, quiero descansar. Yo creo que nosotros no podríamos. Viste, cuando vas a algún lugar incluso muy tranquilo empezás a somos nerviosas, ¿no? Empezás las hormigas a picarte y tenés que hacer algo. Bueno, picamos el último tema, después escuchamos uno entero, ¿puede ser? Vamos a picar entonces, espera. ¿Lenguas de Fuego, el número 10? Sí, yo picaría Alas para la Revolución Socialista. Dale, ponés. Así se llama el tema. Bien. Tentativo el título. Exclusivo por Trix Rock. Digo, una potencia, o sea, bien arriba, todos los temas arriba. Sí, arriba, muy para bien, levantarte el ánimo, para levantarte, para movilizarte. Para que salgas así empujando. Sí. Bueno, no, todo me encanta el audio, el sonido de la viola, buenísimo. Ahora escuchamos uno de T.B. Smith que canta él, yo con las cosas en español, los estribos. Ese tiene unos baches de acústicas y después también explota. Immortal Rich. El rico inmortal sería. Exactamente. Exclusivo Vortex Rock. I hear suicide, breathless, and I still feel sick. Got a half-life here, I'm stuck with it. But I count my blessings and say my prayers. Half the world's hungry and most I'm scared. It's a cruel law, the cat gets the cream. Cast wise, I died fit for king. While a lion goes through the water hole, we must sit and wait. Pero un día podemos rascar esa picazón. Rico y mortal. Gotta drive inches to purge their sins. Roll up the gates of heaven and still get in. Well, a big donation ain't gonna hurt you. Get your name on the TV church. It's wrong. And join the immortal rich. And day now we may find our pitch. And join the immortal rich. Muy bueno. Este es un tema que es un álbum de él, es un álbum de él.
lo grabó con los Pozos. Muy buen laburado el disco, aparte, la acústica cuando entra, sí, y queda, sí, sola. Se, o sea, chupa la banda y queda. Tiene. Tenés cosas raras que no estás utilizando en los últimos discos que habías grabado. Se nota el laburo en este disco. Incorporaste otras cosas, ¿no? Sonidos, otro momento tuyo también, capaz personal, ¿no? En este disco, está bueno. Sí, pero este disco tiene mucho tiempo de trabajo, de componer los temas. Algunos son de 2012. Entonces, debemos 3 años. Quizás suena más internacional el disco. Porque en un momento me vino Bajo un Sol Feliz, todo, pero no, suena más internacional, más. Este disco, sí. Sí, ¿no? Sí, suena, ¿vamos por ahí? Suena distinto. La idea un poquito de este tema, de que pasó, que recién pasamos, era así como en un momento Pil fue como el que abrió un poco la puerta para los Josen. Total, totalmente. No, este es un poco, la abrió todo. Abrió el todo. Acá también es como intentar exponer a un artista que tanto a Pil como a mí, a la banda, ya nos parece. De hecho, el disco en la contratapa donde va este tema, arriba dice, presentando a T.B. Smith. Muy bien. T.B. Smith. Tenemos planeado trabajo con él en ¿También Argentina. ¿También es un artista de muchos años? Sí, él era cantante de Adverts, una banda de las primeras bandas punk inglesas. 77 arrancó. Así que tiene discos solistas. De Adverts tenían 2 discos y solistas eran 12, 14 discos. Bien. Bueno, vamos a investigar. No, tiene mucho, es un artista de... Hay discos de él como In the Arms of My Enemy o The March of the Giant. Son discos increíbles, de primer al último tema. Son hay un tema de él en el disco de covers de los Josen del año 91, que hacen todos covers punks, el Learning English. Hay un tema que se llama Gary Gilmore's Eyes, que es un tema de Adverts, que era la banda que era el cantante. Sí, sí, sí. Y... Pero después el tipo cuando se hizo solista es así, y en vivo hace unos shows que son buenísimos, porque toca él solo con la guitarra acústica. Y un tipo que es de 2 metros, muy flaco. Es una especie como de Johnny Rotten. Tiene una imagen para mí. Ahí estamos, muy estamos, imagen, mira. Exactamente. Está eso. Viejito ya, ¿eh? Sí, sí, pero... Pero no pierde las manias. Como todo viejito. Tiene... Ese no. Comentario... El rock es atemporal, chino. El rock es atemporal. Toca casi todos los días del año este señor. ¿Sí? Sí. Rusia. Es muy visceral, ¿no? Esto, muy visceral, muy así. Sí, es tremendo. Uno lo ve subir al escenario con la Biblia y decir, como que le falta algo, pero donde empieza a tocar... Qué loco. Pero que se llena con poco. ¿Puede ser que haya tocado en el 2003 en el Roxy Live? Sí. 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 Con Pil. Sí. Bueno, vamos a chusmear este artista. Entonces. Este es un temazo. Y hay temas eléctricos, también tiene banda. Como un Lou Reed del punk también, ¿no? Bueno, de hecho, en el año trovador. En el año 2002, sí. El tipo grabó un disco que se llama Useless, The Very Best of T.B. Smith, que era versiones regrabadas de toda su carrera hasta ese momento, y su banda eran los Josen. Mira. Ah, mira cómo era. Y Campino hacía coros en eso. Qué grande. ¿Sí? Bueno, Pil, me alegra que estés en un gran momento. Gustazo que de hayas estar grabado aquí. Un gran disco. La verdad me encantó, fuera de joda te lo digo. Me encantó el disco, los yo temas, sé que sos el audio, sincero y sé lo que manifestás. Gracias. Cuando lo tengas, aparte, apenas lo tengas, pásamelo. Después te mandamos el cheque. Anda a comprarlo, chino. Sale por el sello Icarus, que es un sello pujante en Argentina, es un sello de metal, y que tiene otro tipo de, también. Están editan muchos artistas igual, grandes. Sí, desde Matching Head hasta Black Sabbath. Y están editando cosas como Ramones, están empezando a abrirse más. Y tienen muchas bandas locales, Malicia, trabaja Loring, muy bien, sí. Trabaja muy bien. Qué bueno, entonces vamos a meterlo en un sello que le gusta el rock. Qué bueno también verlo a Pil y desarnando un poco, conociendo artistas, ¿no? Porque la charla con Pil no es solamente hablar de sus cosas, no, sino Pil también es que un te abre muy todo. Culto, siempre que hablas. La verdad, un placer. El placer es mío, es un gusto, gracias por este tiempo que estamos compartiendo. Y me alegra que también sigas con tu carrera solista, más allá si hay algún reencuentro con los Veladores. No, estaría bueno que hagan... Eso veré. Y ahora que pasa 30 años, ahí estamos hablando con Marianito, que tengo un amigo productor que quizás... Está hablando mucho. El año que viene la banda cumple 35 años. Y bueno, ese número... Es, pero para juntarse para eso, ¿viste? No, que siga Veladores. No, yo soy no, muy jamás. Respetuoso. No, a mí mucho las reuniones de... De bandas que han hecho historia, no soy muy partícipe de eso. Yo no haría más un disco de Veladores. Lo único que haría en algún momento es un vivo, nada más, claro. Un DVD. Presentando pero algo, ¿viste? Sentarme con mis 6 compañeros a tratar de hacer un disco no lo haría. Ya
Tuvimos mucho tiempo separados. No van a poder. Además, la obra. Mucho tiempo separados. No, no es como. Ya la obra está ahí. Y claro, son. Visitar son cuando quieran. 12 discos. Para que una generación los escuche en vivo. Son muchos discos, demasiado ya. Pero la reunión. Y ahora que pasa 30 años. Vamos a ver. Yo, lo interesante es el proyecto este. El último hombre, el disco, sí. El disco nuevo. Felicitaciones por el disco. A toda la gente le contamos que va a estar saliendo a fin de julio. Lo pueden adquirir por el sello Icarus Music. Un Pil completamente remozado, renovado, con un espíritu. Está muy espiritual el Pil. Posta, bueno, estoy haciendo una técnica que se llama Qigong China y me ayuda muchísimo. Contámela ahora porque yo toco azul. Mira, yo fui el otro día. Hay que hacer de todo. Fui a ver a Flores cuando tocaste con tu banda. Mi cuñada fanática de Los Violadores, ¿no? Sí, sí. Y hacía mucho que no te veía. Mucha, tiene dos hijos, viste otra vida. Pero le encantaba el punk, incluso hasta era Maya Punky. Y cuando fuimos a verlo al camarín, lo vio y me dijo, qué bien que está Pil. Está bárbaro. Dijo, yo pensé que estaba hecho bolsa. Me dijo así. No, es que en algunos años de mi vida yo mostraba porque, eso que iba a estar. Claro, que yo, que ella hacía mucho que no te veía, hace mucho que no te escuchaba. O sea, no te veía tampoco, viste, está en otra. Claro, está bien. Entonces se imaginaba otra persona, ¿entendés? Y bajamos y dijo, che, qué bien que está Pil. Aparte la Biblia que tiene. ¿Me puedes repetir el título? No te digo ahora porque ya terminamos la nota, pero el título de esta... Este arte que estás llevando a cabo, ¿cómo se llama? Es Último Hombre. No, el disco no. Perdón, el arte es Qigong, es una antesala al Kung Fu. A veces estás una hora y pico haciendo estiramientos, yoga, concentración, mucha concentración. Son todos ejercicios que te renuevan. Muy lindo. Tenemos que hacer que te duele el fluido, cuerpo, es como abrazar un árbol y sentir la tierra, ¿no? Y lo hago descalzo, en césped, lo hice en la arena también frente al mar y eso es... sos parte del mar y te vas enterrando en la arena. Cada vez estás. Ahora entiendo la tapa del disco, me queda más claro. Ah, pero la arena sí. Tratá de salir a tiempo siempre, Pil. No, el mar a veces me llega a mojar. O sea, un poquito, ya no estás en arena movediza. Lo controlo, ¿no? Me gusta que me las olas muevan un poquito porque entra esa energía al mar. El mar es energía constantemente, movimiento de agua, ¿no? Exacto. Bueno, te felicito, Pil, un discazo, ¿eh? Gracias, nos vemos ahora, los que quieran, en Jackie Boy. Eso te iba a decir. Alberti. Los temas quedaron, dos o tres temas para picar, pero los pueden escuchar entero en Jackie Boy a las... Ya, el 8 era el que iban a pasar. Vamos a pasar en tema entero, pero te digo, los que quedaron, los pueden escuchar completo ahí en Jackie Boy, ahí ahora. En Flores, a dos cuadras del Teatro Flores, o sea, el Teatro Flores está al 7800, sería esto al 8000, digamos, por no, ahí. Porque Alberti no tiene la misma altura. No. Ah, me cago. Bueno, es Alberdi, nace en la Avenida La Plata. Alberdi 3223. Bueno, en la esquina de Portela, esas tres cuadras. Del... A tomar el Pilco Sauer. Sí, y bueno. Vamos a escuchar Casa Roja, que es una sórdida historia de prostitución. Sin decirlo, uno lo puede decir ahora, pero habla de entreguerras, Patagonia, en el sur de la Argentina. Bien. Dale, bueno, gracias por pasarte por acá por Roxy Radio. Gracias Show, a ustedes, ¿eh? Gracias. Esto es exclusivo de Vorterix Rock. Los hombres esperan, pacientes en el hall. Veo a Magdalena bajando a trabajar, huyendo de la guerra, cayó en tierras del sur. Sus besos tienen precio, el precio del...